Gracias nuevamente, gracias a todos, un saludo cordial para todos ustedes, espero que se encuentren bien, igualmente con sus familiares y amistades cercanos. Bueno, el tema a tratar el día de hoy, por mi persona, es optimización de la cantidad y ubicación de los transformadores en redes eléctricas de grandes urbanizaciones. Se tiene bastante... Últimamente en Perú hay bastante crecimiento en el ámbito de habilitaciones urbanas, en las cuales los habilitadores están comprando terrenos, hectáreas grandes, de extensiones de terreno, en la cual tienen una proyección inicial de cómo va a ser su habilitación en forma general, los cuales van modificando, van cambiando conforme van vendiendo sus etapas. Esto nos genera a la parte eléctrica un tema de no llegar a una proyección al 100% como se requiere, ¿no? Sin embargo, lo que se puede es optimizar en el sentido de cómo se va proyectando para poder ir implementando estas subestaciones en forma progresiva. Hoy día les voy a dar a conocer el desarrollo de un proyecto de electrificación en la cual tenemos una proyección de 2.385 viviendas proyectadas. Acá en Perú se estila varios tipos de vivienda. Hay varios tipos de vivienda, lo que llaman el techo propio, que son viviendas pequeñas, áreas de terreno pequeñas, lotes pequeños de 80 a 90 metros cuadrados y lotes de vivienda de 120 a 180 metros cuadrados. Y hay los llamados también condominios, que son otro tipo de electrificación. En este tema, en este caso tenemos, por ejemplo, una habilitación urbana de 2.385 viviendas en total proyectadas. Lo primero que tenemos que ubicar o que hacer es ubicar dónde está esa proyección de habilitación urbana. ¿Está en una zona urbana? ¿Está en una zona de expansión urbana? ¿Es una zona rural específicamente? De acuerdo, lo plasmamos el plano en el catastro general. Mayormente trabajamos con el plano PET, que llamamos, y ubicamos la zona del área rural. ¿En qué ubicación está? ¿Dónde está ubicado específicamente? Bien, podemos utilizar lo que es el Google, pero tenemos el tema de la limitación porque tenemos que ver los relieves. Entonces, en ese sentido, el Google todavía no nos permite pasar al 100% con una credibilidad para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con un topógrafo que nos da el nivel de terreno, los relieves, si hay algún inconveniente, o todo el terreno es llano. Si todo el terreno es llano, no tenemos ningún inconveniente, ¿no? El segundo punto, tenemos que ubicar dónde están las redes existentes con respecto a nuestra área de proyecto. En este caso, tenemos una red existente principal que es propiedad de la concesionaria eléctrica, que pasa por la avenida principal, a identificar todo este sector, y lo que están con de color verde son propiedades privadas, o sea, mayormente son sistemas de utilización porque son fundos. Entonces de ahí nosotros determinamos dónde es que nos van a entregar la energía eléctrica. Entonces de ahí ya nosotros podemos ir partiendo para ir viendo la electrificación de nuestro sector. Tercer punto es identificar en los planos preelaborados, mayormente es un trabajo previo, cuáles son los cortes de vía que nos van a permitir el acceso a las redes de media tensión. No sé si en todos los lugares de América, pero específicamente aquí en Perú, tenemos el inconveniente que los predios invaden la vía pública. Entonces quiere decir que aparte de los límites de propiedad, en el segundo piso construyen voladizos, construyen en las cuales se van acercando o
a las redes que son instaladas al margen de las veredas, ¿no? O sea, mayormente el reglamento, por ejemplo, nacional de edificaciones indicaba que las estructuras deben ser instaladas al borde de la vereda, al filo de la vereda, borde de la vereda, como se desee indicar. Sin embargo, se tiene bastante inconveniente, por lo cual la concesionaria específicamente donde yo me desempeño, se optó por instalar las estructuras de baja tensión en los jardines o vías de estacionamiento, con la finalidad de evitar lo que anteriormente el ingeniero, dos ingenieros antes que yo, indicaba el tema de mantenimiento, y cumplir la distancia mínima de seguridad, porque si alguien construye un voladizo, ya se acerca y ya tenemos que hacer, la concesionaria tendría que hacer un mantenimiento y hacer la reubicación, en la cual todo ese tema, siendo una obra nueva, debería haberse previsto en la proyección. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es por dónde van a ir nuestras redes de media tensión que deberían atender a la situación. Aquí podemos ver que tenemos jardines de 536 y ver jardines de 1.80 m. Entonces, si ustedes notarán, el poste lo podemos poner a 2.50 m o 2.80 m, y así la casa construye un voladizo de 1 m, podemos cumplir los 2.50 m. ¿Por qué? Porque la estructura se instala a 2.50 m, 2.80 m del límite de propiedad, pero adicionalmente se instalan o se proyectan ménsulas de 1 m como mínimo para evitar el acercamiento de los predios a las líneas de media tensión. Siguiendo con lo indicado, en el plano ya determinamos, ya ubicamos los cortes de vía que nos permiten las redes de media, instalar redes de media tensión. Ahora lo otro es, en el plano vamos a plasmar cuáles son esas vías. Entonces, en este caso vemos que todo lo hemos plasmado con todas las líneas de color naranja, las vías que nos permiten el acceso de la media tensión, por donde yo puedo ingresar la media tensión. Hay otras vías que son internas, pero que no me van a permitir. Entonces, por más que quieran instalarlos, no, salvo que yo lo tenga que hacer subterráneo. Sin embargo, eso también me encarecería el proyecto, lo cual no es viable, no es un... Nosotros tenemos que elaborar un proyecto técnica y económicamente para el cliente. Entonces, si yo instalo redes subterráneas, voy a cumplir por donde quiera que sea, porque el aspecto técnico lo voy a cumplir, pero el proyecto se me va a encarecer una barbaridad, ¿no? Entonces, esas cosas, esos factores nos van a delimitar la instalación o la proyección de las redes. Siguiendo, ahora lo que tengo que determinar es cuántas subestaciones es lo más óptimo que yo tengo que instalar. Para eso se coordina con la concesionaria de electricidad, con la finalidad de determinar la capacidad de la máxima que las subestaciones pueden tener para yo proyectar mis subestaciones, porque yo puedo poner en subestaciones centros de transformación de 200 kVA, 500 kVA, normal, o sea, no hay ningún problema, pero el tema es que la concesionaria, ¿qué le dejo yo a la concesionaria para que ella crezca? Para que en el futuro cualquier contingencia que vaya a tener, ella pueda hacer su cambio de transformador, digamos, y pueda incrementar su demanda, ¿no? Entonces, en este caso, la concesionaria de mi sector trabaja con la máxima potencia de transformadores de distribución de 160 kVA. La demanda por lote proyectado, 0.8 kW, con una simultaneidad de 0.7. Cuando son lotes de casos de vivienda o lotes especiales, digamos, una lotización proyectada especial, se considera 1.2 kW por lote. Y para cargas, demandas de cargas especiales, 2 kW por lote, porque son para educación, cargas puntuales, ¿no? Educación, otros servicios, locales comunales, algo así, ¿no? Con un factor de potencia de 0.8. Ahora, haciendo nuestro cálculo, determinamos que la máxima potencia de un transformador de
de 160 kVA nos va a atender máximo 136 kilos. Dejamos una reserva para el alumbrado público y la carga, que sean un promedio de 10 kilos aproximadamente, para que tenga una holgura el transformador de reserva, digamos. Entonces tenemos 126 kilowatts, y esos 126 kilowatts calculamos, lo dividimos entre, en este caso, para lotes de 0.8 kilowatts y con una simultaneidad de 0.7. Lo dividimos y nos da que lo máximo que este transformador puede tener o puede abastecer energía es a 225 lotes. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una condición, que cada transformador tiene que tener 225 lotes. ¿Ok? Posteriormente, ahora tenemos que calcular cuántos transformadores necesitamos para este proyecto. 2.385 lotes que tiene el proyecto, entre 225 lotes nos sale 10.6 subestaciones, son aproximadamente 11 subestaciones de 160 kVA. Cabe señalar, y esta es una aclaración, que no, esto es lo más óptimo, esto es lo óptimo, pero no quiere decir que esta urbanización va a tener 11 subestaciones y no puede tener algo más. Ahí tenemos que tener muy en cuenta de que la distribución de los lotes, la distribución de las cargas, la configuración de cómo están, cómo van a llegar cada lotización, cómo vamos a abastecer de energía a todos los lotes en este lado. Podemos incrementar uno o dos subestaciones, pero lo óptimo es 11. Entonces tenemos que trabajar en función a que tenemos que máximo llegar a 11 subestaciones. Si no se puede, tenemos que incrementar uno más. De repente un transformador de 100 kVA. ¿Por qué? Porque el radio de acción de la subestación está sobrecargado y no puede invadir el radio de acción de la otra subestación. Entonces eso va a depender de la configuración de los planos de lotización que se estén proyectando en esta área, en nuestro proyecto, ¿no? Teniendo ese cálculo, cargamos o subimos el plano a nuestro programa DirectCAD y iniciamos la proyección. Ingresamos con las redes de media tensión, proyectamos la subestación a nuestros criterios, más o menos por dónde van a ir las subestaciones. En este caso les estoy plasmando una subestación en este punto inicial, acá en la berma, la zona área verde que está en este sector, en la parte fuera, externa, que es esta. Y otra subestación en este punto, otra subestación en este punto, en este sector y en este sector. En este es un área, un parque grande, en la cual estoy planteando tres subestaciones. Ahorita voy a entrar a ver, podrían decir, ¿por qué no plasmo una subestaciones más continuas, más cercanas o más dispersas? El tema es que los lotes son pequeños, son lotes de 90 metros cuadrados. Entonces la carga es fuerte. Y los radios de acción de las subestaciones no puedo tenerlas muy, muy cercanas. O sea, en este sentido, por ejemplo, esta subestación de este punto, esta de acá, quisiera yo llegar todo ese sector y parte de este sector. Y así, quería poner otra subestación acá, quería poner otra subestación y así, todas en este margen. Pero no me va a dar. ¿Por qué? Porque una subestación, por decir así, a 50 metros y tener otro radio de acción de otra subestación, pero la carga todo está en estos laterales, en estos radios, que cuando hago el cálculo de caída de tensión, no llego con mis ternas a poder abastecer estos radios de acción, uno por caída de tensión y el otro que el transformador se sobredimensiona por la cantidad de lotes que entraría acá. Tendría que poner otra subestación en este punto. Entonces ya estaríamos hablando de un transformador de subestaciones aproximadamente a 40 metros
que no es técnicamente aceptable. Entonces, por eso se determiné, opté por la proyección de estas subestaciones, lo cual me confirma o hice los movimientos respectivos con los cálculos de caída de tensión, a la hora que hice el trabajo propiamente en el DirectCAD. Ustedes verán todos los radios de acción y ustedes verán también que en este caso los radios de acción, miren a dónde se limitan. Llego ahí, llego acá y estoy cortando. Son cortes que se dan. Por eso decía en las diapositivas anteriores que todo va a depender de la disponibilidad de la distribución de las cargas. Ese es por un lado. Y por el otro lado es de que si yo voy a proyectar subestaciones, afectar lo menor posible a la lotización ya proyectada, ¿no? Con la finalidad de que esto sea redundante, ¿no? Entonces, yo proyecto en este punto, ¿por qué? Porque esta subestación aquí en este punto es coordinación con la arquitecta, de tal manera que en este punto donde está esta subestación, esta área será un área reservada para una subestación eléctrica, igualmente en este punto. En estos dos puntos son subestaciones, son áreas que tienen que reservarse para la ubicación de las subestaciones. Eso quiere decir que ninguna construcción se va a acercar a esa subestación. Entonces, no voy a tener ningún inconveniente en ese sentido. Una vez que yo hago o que se elabora ya esta distribución de la... Ya tengo ya delimitado y calculado los radios de acción de cada subestación, me verifico o trato de verificar. Verifico en el programa, el DirectCAD, que los transformadores no están sobrecargados. Ninguno está sobrecargado. Entonces yo tengo toda la confianza en el programa, de acuerdo a la información que me da el programa, que está OK. Ahora, aquí viene el detalle. ¿Cómo sé que yo he llegado a subir toda la lotización al software? ¿Puedo haberlo duplicado? ¿Puedo haberlo sobredimensionado? En eso tengo que ir a lo que es el cuadro de balances y verificar subestación por subestación y chequear mi total de cargas, ¿no? Por subestación. Si la suma de todas mis cargas alimentadas me debe dar los 2.385 lotes que se han planificado y que deben estar planificados. Si no, tengo que ir a verificar la proyección uno por uno, ¿no? ¿A dónde está el sobredimensionamiento o el subdimensionamiento? Por eso acá en la nota pongo, no debe haber ni más ni menos lotes que lo que se indique en el plano, ¿no? Por último, tengo que plasmarlo en un plano en la cual definir para ya coordinar con, en este caso, con la concesionaria y decirle, esto es mi áreas proyectadas para mis subestaciones, dónde van a ir mis subestaciones. En este caso he plasmado solamente una parte e indicar que cada subestación, qué cantidad de lotes van a alimentar, ¿no? Lo siento, hay subestaciones que van a alimentar más lotes que otros por la distribución que se tiene.
que si hubiese sido un parque más homogéneo, digamos, la distribución de la lotización cambiaría, ¿no? O sea, la distribución de las redes cambiaría y la capacidad sería más homogénea, ¿no? De atención de los lotes. Esa es mi presentación con respecto a la optimización de los transformadores. Muchísimas gracias. No sé si habrán alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero César Maquiavelo. Muchas gracias por su presentación. Acá hay una consulta de parte del ingeniero Julio Tadeo. A ver. Talledo, perdón. Las áreas de creación como parques, la iluminación de estas tienen que ser alumbrado público o un proyecto hecho por la municipalidad. ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Pero, de parte de Julio Talledo, dice, las áreas de creación como los parques, la iluminación de estas tienen que ser con alumbrado público o un proyecto hecho por la municipalidad. No. En el caso de la norma peruana, indica que el alumbrado público de los parques tiene que tener un índice de iluminación de 0.13 vatios por metro cuadrado. Si la municipalidad o los interesados requieran una iluminación ornamental, requieran una iluminación adicional, todos esos equipos tendrían que ir a un medidor especial en la cual los interesados, puede ser la municipalidad, los propietarios colindantes del parque tendrían que asumir ese costo. Su instalación y mantenimiento. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta por parte de Edward Vázquez. Su consulta es, en el caso de que sugiera más lotes o suministros nuevos en el lapso de unos años más tarde, ¿qué considero para su dimensionamiento? Ya, muy buena pregunta. Ese es un tema en la cual nosotros, por eso se dejaba una reserva en la selección de la subestación de 10 kilowatts, que era para el alumbrado público. Y si nos damos cuenta, el alumbrado público no llega a los 10 kilowatts. Entonces ese margen lo tienes de reserva. Segundo, eso en cuanto a capacidad de su estación, pero en función a lo que es referido a las redes, procurar que la caída de tensión máxima sea de 3.5 a máximo 4%, ¿no? Y la simultaneidad, por eso que la simultaneidad se trabaja, lo trabajamos acá con 0.7. 0.7 y una caída de tensión de 3.5 a 4 máximo, entonces tienes 1% de caída de tensión en la cual tranquilamente puedes trabajar. Lo otro que se ha normalizado en este sector del área de concesión es que las redes principales o las salidas principales de las redes de baja tensión sean el calibre máximo, que es en 380-220, es 3 por 70, ¿no? Y las derivaciones, ya no hay derivaciones en 50, sino las derivaciones, que son tramos cortos ya finales, son tramos pequeños en las cuales ya no hay crecimiento ahí, solamente sean con 35, o sea, no hay calibre 50, no hay calibre intermedio, hay 70 y 35, no hay más. Entonces con la caída de tensión de 3.5, uno tiene para atender mayor demanda, porque si tú trabajas con el 5% y pongamos que nosotros hemos considerado al 100% la lotización, pero cuando se instala, se ejecutó, viene la entrega de los lotes, todo, un propietario viene y pone una bodega. Ya no necesita 0.8, ya necesita 2 kilos, o pone un tallercito, ya necesita 3 kilos. Entonces, eso se vio por conveniente poner calibres estándares homogéneos para todo. Con eso sí ya se ha estandarizado. Por eso que la capacidad de los transformadores, en este caso la concesionaria, indicó que máximo en proyectos nuevos, máximo 160. Porque la concesionaria podría crecer, que alguien le pide 5 o 10 kilos, que ya son demandas fuertes,
El transformador, si no tiene capacidad, lo puede cambiar a una capacidad superior, que podría ser de 200 kVA o 250 kVA, o sea, ellos sin modificar redes. Entonces, la solución es más viable, digamos, ¿no? Es más rápido. Ingeniero, tenemos otra consulta de parte del ingeniero Washington Quispe. Su consulta es, ¿la calidad de transformadores dependería por el nivel de tensión, como de 220 voltios y de 380, o por su radio de acción? Los radios de acción de cada subestación van a depender de la tensión en la cual uno va a atender en este caso. Si yo pongo un transformador en baja tensión con trifásico 220, tengo una radio de acción menor que si yo instalo un transformador con redes de baja tensión en trifásico 380-220. Entonces, en trifásico 380-220 yo tengo hasta 350 metros de radio de acción para atender, y en 230 voltios estamos hablando de 200 metros nada más. Esa es la limitante. A ver, una consulta más. Aún tenemos tiempo. Bueno, el ingeniero Rafael Guzmán pregunta, ¿en su diseño no tomó en cuenta escuelas, postas sanitarias, bombas de agua? Al parecer sería un poco más complejo. ¿Cuántos kilovoltios se tomaría por cada uno de estos ambientes? Gracias. Ya, lo que pasa es que en el proyecto yo he considerado, vamos a verlo aquí, la demanda por carga especial o por lotes especiales que son de educación, lotes de servicio, que son puntuales, 2 kilos. Esto lo llego a utilizar o a proyectar cuando empiezo a desarrollar ya el proyecto de baja tensión, porque ya ahí ya determiné el número de subestaciones, pero con la carga ya voy determinando, con el software me permite incluir dónde están las cargas especiales. En este caso, bueno, yo no he puesto el plano integral total, pero la proyección de las áreas de educación lo han puesto en la parte última. Entonces, prácticamente lo han distanciado, y eso es lo que hacen mayormente las habilitadoras urbanas, ¿no? Sacan todo su localización adelante y la parte que va a ser educación o otros usos lo ponen en la parte última. Porque inclusive las áreas especiales, como son para las bombas, para bombas de agua, para los reservorios, para las cámaras de rebombeo, no se utilizan acá, no lo utilizan en baja tensión, se atienden como un sistema de utilización. O sea, si yo quiero una cámara de bombeo de aguas residuales de 30 kW, la concesionaria no lo va a atender con redes de baja tensión. Entonces, lo atiende directamente como un sistema de utilización, hace un sistema de utilización muy independiente. Entonces, no lo considero yo en la baja tensión. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra consulta por parte de Eduard Vázquez. Dice, en algunos proyectos de electrificación rural he encontrado hasta el 6% como caída de tensión en los finales de red secundaria. ¿A qué se debe esto? En las redes, lo que pasa es que en las redes secundarias, como proyecto, el consumo de las viviendas, de las casas en el sector rural es muy bajo, entonces te permite jugar es la caída de tensión, y eso lo estaba indicado en el código anterior, que nos permitía llegar hasta el 6% en el caso de Perú, ¿no? Bueno, acá hay otra consulta por parte de Piero Rivera, y dice, ¿cómo hacen el suministro en las estaciones del Metropolitano de Lima desde el Terminal Naranjal
hasta el terminal de Matelini, ya que estas estaciones se ubican en varios distritos de la capital de Lima? Mire, yo no he visto esos proyectos, pero cada proyecto, cada zona tiene su propio sistema de utilización. Estimo yo que debe haber, cada estación debe tener su propia subestación y por ende su propio punto de conexión, punto de atención, punto de medición. Entonces, cada uno es en forma particular, digamos. Que sea el mismo propietario, el mismo interesado a cargo del pago del suministro, puede ser, pero tiene varios suministros, varios medidores, por decirlo así, varios sistemas de utilización dentro a su propiedad. Gracias, ingeniero. Otra pregunta por Ronnie Girón dice: ¿cuál es la sobrecarga máxima aceptada por las subestaciones al final del periodo de estudio, ya sea 15 o 20 años? Ah, una proyección de demanda. No, ahorita no estamos haciendo proyecciones de demanda aquí en área de conexión, ¿no? Lo trabajamos en función a lo que se prevé que se va a atender como máximo, que es la lotización máxima, y se deja, como bien lo he señalado, la reserva de 10 kilowatts aproximadamente, más la proyección de que la subestación puede cambiarse el transformador, ¿no? Entonces, las instalaciones eléctricas tienen para durar 25 años, 30 años tranquilamente. Bueno, ya estamos con las últimas preguntas. William Campián pregunta: en las zonas rurales que no se pueden cumplir las distancias mínimas de seguridad, ¿las subestaciones se ubican en torno y no en el centro de la carga de la población? En los sectores rurales es bien crítica la situación. Lo que señala tu colega es totalmente cierto, ¿no? Nosotros muchas veces en los proyectos no se puede llegar al mismo centro poblado, tenemos que estar de repente a lo más cercano posible, pero las redes de baja tensión sí tienen que llegar sí o sí, pero el transformador lo podemos poner un poco más distante. Por eso es que la caída de tensión es del 6% máximo. Ese es uno, y lo otro es la tensión de servicio en esos sectores, en esos centros poblados, es en 440-220. Entonces, el radio de acción de la red de baja tensión es mucho mayor. Yo llegué a ver un proyecto que tenía un radio de acción hasta de 700 metros de longitud. Imagínense. Ya, la caída de tensión lo permitía. ¿Por qué? Porque la tensión era 440-220, la simultaneidad era 0.5 y la demanda máxima por lote a considerarse era 0.4. Ya 400 vatios, ya tenías para atender ahí un montón. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, como última pregunta de esta ponencia, Walter nos pregunta: ¿cuánta es la potencia máxima que se le puede otorgar en baja tensión a un taller? A un taller varía, la potencia máxima es de acuerdo a lo que tú requieras y de lo que la concesionaria tenga a bien otorgarte. Si el uno de ellos es qué disponibilidad tú tienes o qué cercanía del centro de transformación estás tú. Porque si tú estás distante del centro de transformación, vas a tener una caída de tensión muy fuerte. Si yo necesito 100 kilowatts y estoy a 200 metros del transformador, entonces voy a tener una serie de problemas tremendos. Así me ponga doble, triple, eterna. Problemas para mí y problemas para la concesionaria, porque la concesionaria tiene que entregarme el medidor. Y si me dice, te entrego el medidor en la subestación, el problema me lo va a cargar a mí. Yo no voy a querer cargar ese inconveniente, ¿no? Entonces, lo que hace en esos casos es que el cliente solicite un sistema de utilización para que tenga su propia subestación al interior. Ahora, si yo estoy cercano, sí lo puedo hacer. Si yo estoy a 30 metros del transformador, yo puedo pedir 30, 40, 50 kilowatts.
Pero hay instituciones, como en este caso las de agua potable, por ejemplo, aquí en un sector, en las cuales no quieren ningún suministro en baja, porque el costo del suministro en baja es alto con respecto a un sistema de medición. Prefieren que se haga la inversión, se pone su sistema de medición en alta, que es el Trafomil, se pone su subestación y la medición en alta. No quieren medición en baja. Así sea 10 kilowatts, así sea 100 kilowatts, igualito, medición en alta. Entonces son criterios en los cuales el cliente tiene que evaluar. En este caso el cliente con su ingeniero o asesor. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las consultas resueltas, por su ponencia del día de hoy. Fue interesante ver, para recordarles el tema a los participantes, el tema fue optimización de la calidad y ubicación de los transformadores en redes eléctricas de grandes urbanizaciones. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Espero que tenga. Cuídense bastante. Gracias, Walter. Nos vemos. Hasta luego.